Y antes de despedirnos, déjeme platicarle algo que también es digno de presumir. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo participa desde 1996 en el proyecto científico más ambicioso a nivel mundial para estudiar las propiedades de los rayos cósmicos ultraenergéticos. Fíjese usted nada más. Estas son las partículas de mayor energía que se han detectado hasta ahora en el universo y que llegan a la Tierra desde lugares aún no identificados plenamente, con una frecuencia de 1 por año por cada 100 kilómetros cuadrados de superficie. En este proyecto denominado Observatorio Pierre Auger participan una docena de científicos mexicanos, junto con cerca de 500 científicos de otras 91 instituciones de 19 países. Por parte de México, hay investigadores de la Universidad Michoacana, la UAP, la UNAM, el CIMVESTAB y el Instituto Politécnico Nacional. La Universidad Michoacana participa en este proyecto desde sus etapas de planeación, a partir de 1996 hasta la fecha en que este observatorio científico se encuentra completamente construido y operando en forma exitosa en Argentina, con una extensión de 3.000 kilómetros cuadrados. El representante por parte de México en este proyecto científico, Luis Manuel Villaseñor Sendejas, coordinador de la investigación científica de la Universidad Michoacana, participó recientemente como representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la reunión anual del Consejo Financiero del Observatorio Auger, realizada en París el 7 y 8 de noviembre, en la que se ha discutido la estrategia para hacer mejoras a este observatorio, de modo que pueda permanecer como el más importante en esta área del conocimiento durante los próximos 10 años. Ahí le voy con esto para entenderle. A pesar de que los rayos cósmicos se descubrieron desde hace más de 100 años, aún se desconoce la manera de su aceleración y dónde nacen. De acuerdo con los análisis más recientes de los datos acumulados por el Observatorio Auger, durante los últimos 9 años se tienen indicios de que estas partículas se aceleran en la vecindad de hoyos negros supermasivos que se encuentran en los centros de algunas galaxias cercanas, alrededor de 12 millones de años luz de distancia de la Tierra. O sea, lejos, grandes y poderosos. Y con 19 países, 91 instituciones, 500 científicos, ahí está presente también la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y es de esta forma como llegamos al final este viernes 8 de noviembre del año 2013. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por este espacio, doctor Abdiel López Rivera. Gracias, mi querido Eli López, por el respaldo que siempre nos has brindado. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de la plataforma digital de Frecuencia Informativa Libre, el equipo de reporteras y reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de Michoacán. Estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.